Our next speaker is Maria Yolanda, fast food worker and member of Fight for 15. Hello, my name is Maria White Torres. I have worked at Subway for 5 years, and I represent the collective struggle of thousands of fast food workers on this day, May Day. People of all ethnicities join together and celebrate the working class and the worker resistance. The cashiers, cooks, and essential workers, the workers feeding America, the workers multitasking in the drive-thru, those working double shifts, working in their feet for 8 to 10 hours without a single break, those working because they aren't given sick pay, workers covering full-time hours without any health insurance, workers with sweaty brows and aching feet. At my store, workers miss their breaks because the store is understaffed. We had to fight for our right to take breaks and use sick pay hours. We were told by our boss that we could not take our breaks if the store was busy. We were not allowed to eat during our 10-minute breaks. We even had to go on a strike for wage theft because our boss won't give us 6 hours like the law says. Today, we need to be reminded of those who dedicate their lives to worker rights, to worker solidarity, and because to create a real change, because to create from one to another, we have an opportunity to improve working conditions for fast food workers with AB 257, the Fast Food Recovery, the Fast Recovery Act, that we hold corporations accountable after years of ignoring the working people. With this bill, corporations making millions off the backs of workers, we finally held accountable by hearing from workers directly. Workers, we have a seat at the table to bring urgent issues that are happening in our stores and present real solutions to problems that we benefit the workers and the bosses they work for. We will not stay quiet while corporations benefit from our work. Why we get poverty wages in return. We have $15, but in this state is not enough. We need more. Yeah. We will not stay quiet while our bosses humiliate and intimidate us. Today we will celebrate the lives of working class, the power of our voices, in our dreams of equality. We can do it! We can do it! We can do it! We can do it! Hola, mi nombre es María Yolanda Torres. Trabajo en un Subway desde hace 5 años y represento la lucha colectiva de miles de trabajadores de comida rápida. En este día, 1 de mayo, personas de todas las etnias se unen y celebran la clase obrera y la resistencia obrera. Los cajeros, los cocineros, los trabajadores esenciales, los trabajadores que alimentan América, los trabajadores que realizan múltiples tareas en el autoservicio, los que trabajan turnos dobles, los que trabajan de 8 a 10 horas sin ningún descanso. Los que trabajan enfermos porque no reciben pago por enfermedad. Los trabajadores que cubren horas de tiempo completo sin ningún seguro médico. Trabajadores con cejas sudorosas y pies adoloridos. En mi tienda, los trabajadores perdieron sus descansos porque la tienda no tiene suficiente personal.
tuvimos que luchar por nuestro derecho a tomar descansos y usar las horas de pago por enfermedad. Nuestros jefes nos dijeron que no podíamos tomar descansos si la tienda estaba ocupada. No se nos permitía comer durante nuestros descansos de 10 minutos. Incluso tuvimos que ir a huelga por robo de salario, porque nuestro patrón no nos daba las horas de enfermedad como dice la ley. Hoy debemos recordar a todos aquellos que dedican su vida a los derechos de los trabajadores, la solidaridad laboral y la lucha por la libertad. Porque para crear un cambio real necesitamos la ayuda de todos los demás, de todos. Tenemos la oportunidad de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de comida rápida con la AB 257, la ley de recuperación rápida, que responsabilizará a las corporaciones después de años de ignorar y abusar a los trabajadores. Con este proyecto de ley, las corporaciones que ganan millones a costa de los trabajadores finalmente tendrán que rendir cuentas al escuchar directamente a los trabajadores. Los trabajadores tendrán un asiento en la mesa para traer problemas urgentes que están pasando en nuestras tiendas y presentar soluciones reales a problemas que beneficiarán a los trabajadores y a los jefes para los que trabajan. No nos quedaremos callados mientras las corporaciones se benefician de nuestro trabajo, mientras obtenemos salarios de miseria. No nos quedaremos callados mientras nuestros jefes nos intimidan y nos humillan. Hoy celebraremos la vida de la clase trabajadora, el poder de nuestras voces y nuestros sueños de igualdad. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!